Hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Carolina y hoy vamos a hablar de La Fuente. Hace tiempo que no hablamos de La Fuente y creo que ya era hora, sobre todo porque esta última semana he estado haciendo pequeños cambios. Además, la semana que viene, con suerte, vienen los peces que estamos esperando. No los hemos traído aún porque como hacía calor y los peces hay que transportarlos, en el calor es mejor no hacerlo cuando hace calor. Y además la persona que nos va a dar los peces estaba de vacaciones, luego estuvimos nosotros de vacaciones. Bueno, pero ya se han alineado los astros y van a venir los peces. Pero bueno, ya hablaremos más de los peces cuando vengan y grabemos ese vídeo. Niña, ¿te importa? Gracias. En este vídeo os quiero... bueno, actualizar un poco sobre la situación de La Fuente y enseñaros lo que he cambiado en esta última semana y también un poco como los planes a futuro. Pero bueno, hablando de peces, no sé si os habéis dado cuenta que les acabo de dar de comer a los peces, que se han estado reproduciendo como locos. Hay muchísimos más peces, una barbaridad de peces, y todavía no hemos conseguido mover los peces de la fuente de abajo a la fuente de arriba. Principalmente porque no lo hemos... creo que no le hemos puesto suficientes ganas. Y además, a mí es que me gusta mucho ver a los peces ahí abajo. Entonces me da como pena moverlos a todos arriba. Los vamos a dejar de momento y ya iremos viendo lo que pasa. Y también, hablando de peces, en el último vídeo que hablamos de los peces, que lo dejaré por aquí si lo queréis ver, hablamos de las carpas vegetarianas o veganas, según como lo quieras ver. Las carpas veganas estaban en la fuente de arriba y cuando planté un nenúfar en la fuente de arriba, que me metí a bucear, pasaros a ver ese vídeo porque está gracioso, los peces veganos se asustaron y saltaron de arriba abajo. Y los perdimos en la fuente de abajo. ¿Qué pasa? Pues se comieron todos los nenúfares de abajo, hicieron un destrozo total. Finalmente los cazamos hace un par de semanas, una semana, no lo sé. Un par de semanas, sí, hace tiempo ya. Los subimos otra vez arriba y, como no, como era de esperar, se han comido el nenúfar que estaba arriba. Que bueno, es una pena. Y lo que hemos hecho ha sido mover ese nenúfar de arriba abajo. Voy a enseñaros. Aquí estamos. El nenúfar grande estaba ahí arriba, que bueno, ahora no es un nenúfar grande porque no se ve nada más que quizá un poco de raíces. Lo hemos movido a esta maceta. Esta maceta, si os acordáis, estaba por ahí, pero encima de unos ladrillos para que quedara igual que esa, que la parte de arriba estuviera por encima del agua para plantar plantas. Y nada, lo que hemos hecho ha sido moverla, bueno, quitarle los ladrillos, moverla y ahí hemos plantado el nenúfar. Los nenúfares son fuertes, suelen rebrotar, entonces creo que rebrotará. A lo mejor no para esta temporada, pero para la primavera que viene sí. Realmente, con todo lo que he estado plantando, que ahora os voy a enseñar, creo que la primavera que viene va a estar muy bonita la fuente, pero ahora mismo, pues bueno, no tan bonita. Pero sigue estando bonita. Recapitulemos un poco. Bueno, este vídeo es continuación de la serie de vídeos que estamos haciendo sobre la fuente. Proyecto de acuaponía en esta fuente centenaria. Si no habéis visto esos vídeos, os recomiendo que vayáis a verlos para estar un poco al día, porque si tuviera que repetir todo en todos los vídeos, serían eternos. Pero bueno, esta fuente la empezamos hace unos cuantos meses, yo por lo menos con idea de que tardaríamos alrededor de un mes en montarla y sería todo perfecto, y obviamente con este tipo de proyectos. Eso no suele ser así. Lo montamos, surgieron problemas, solucionamos problemas, surgían más problemas, continuamente. Hasta que ya llegó un punto en el que estaba, digamos, más bien estable, estaba todo funcionando, aunque no fuera perfecto, y decidí dejarlo para poder ponernos con otras cosas, porque llevábamos casi 2 meses dedicándole todo el tiempo a la fuente y sobre todo el espacio mental, y ya estaba saturada. Bueno, total. Durante estos 2 meses o así que lleva funcionando la fuente, he estado observando las cosas que funcionan, las que no funcionan, y he solucionado algunas cosas. Como veis, el agua ya está clara, se ve el fondo, está estable, lleva así clara ya varias semanas, porque hubo un momento... bueno, la llenamos y estaba el agua cristalina, obviamente. Preciosa agua del pozo,
sobre todo recién pintado todo esto, increíble. Y todo esto es un proceso, ¿no? Entonces se puso negra, literal negra, y luego ya verde, súper turbia, y luego ya con el tiempo iba como fluctuando entre muy turbia, clara, turbia, clara, hasta que ya ha llegado a un punto en el que está totalmente clara, que es lo que veis ahora. Se ven los peces perfectamente y lleva así mucho tiempo. Ahora, todo lo que veis en el fondo son las algas de estos momentos en los que ha estado el agua muy turbia, de algas, y estas algas, cuando ya todo se ha quedado más estable, digamos, han precipitado al fondo. Entonces eso es todo eso. Pero bueno, no me preocupa, el agua está limpia, los peces están contentos, así que de momento no es prioridad. Otra de las cosas que he cambiado ha sido aquí donde la bomba... A ver, la bomba lo que hace es mover el agua de aquí abajo, que es donde están las plantas, y la sube arriba, que es donde están los peces, y luego el agua sale por estos chorritos abajo otra vez, y así se recircula. Bueno, lo ideal en un sistema de acuaponía es que el agua de los peces se renueve una vez a la hora, lo cual quiere decir que si tienes un volumen de 13 metros cúbicos, que es lo que es esto, necesitas una bomba que te dé un caudal de 13 metros cúbicos la hora para que se renueve una vez a la hora. Esta bomba lo máximo que puede hacer sin ninguna diferencia de altura son 11 metros cúbicos, pues con la modificación que he hecho nuestro caudal es mucho menor que eso, pero es que era necesario porque el caudal que teníamos de entrada estaba siendo mayor que el que teníamos de salida. Y ahora mismo no quería ponerme a poner más agujeritos. Bueno, a todo esto, para resolver el problema, lo que he hecho ha sido bajar más la bomba, ponerle una llave para redirigir el flujo sobrante, y no era suficiente, así que además le he puesto un biofiltro que teníamos en el garaje, de un estanque que teníamos cuando vivíamos en Madrid, y con eso hemos conseguido que la bomba nos dé menos caudal. Ahora, lo bueno de eso es que ahora tenemos un biofiltro. Total, que eso es lo que he estado haciendo esta mañana. He conectado la bomba al biofiltro, de manera que el agua que pase por la bomba tiene que pasar por el biofiltro. Un biofiltro es un recipiente por el que pasa agua y que con mejor que haya movimiento, con muchas partículas, con sustrato dentro que tenga mucha superficie, o sea, piedras porosas. Existen estas cosas que se llaman K2 o cosas de plástico con mucha superficie, y a estas partículas dentro del biofiltro se van a adherir muchas bacterias que van a ayudar en el proceso de nitrificación. Me he sentido obligada a ponerlo y la verdad es que creo que viene bien. Y creo que será suficiente renovación de agua para los peces que vamos a traer, sobre todo porque estamos aireando suficiente, y bueno, si vemos que no fuera suficiente, pues ya intentaremos hacer algún cambio. Pero de momento se va a quedar así. Bien, otra cosa. A este proyecto, que desde un principio lo hemos llamado un proyecto de acuaponía o un sistema de acuaponía, ahora mismo no lo podemos llamar sistema de acuaponía. Porque en un sistema de acuaponía se cultivan plantas que no son acuáticas, o sea, plantas normales de tierra, en agua, como la hidroponía. A nosotras, aquí en la fuente, todas las plantas que no son acuáticas se han muerto de asfixia radicular. Entonces, por eso no podemos llamarlo un proyecto de acuaponía, pero yo voy a seguir intentándolo. Por lo que ahora es... Dula Neo. ¿Qué pasa, Neo? Qué guapo es, Neo. Bueno, así que ahora es más bien una bonita fuente barra estanque, que bueno, está bien, porque si os acordáis cómo estaba la fuente antes de hacer esto, estaba súper verde, o sea, ha sido una mejora increíble, o sea, que está bonita. Pero lo que yo quería era poder producir aquí alimentos, para empezar, y también, bueno, plantas no acuáticas. Así que lo que quiero intentar es poner islas flotantes de poliespán o de algún material flotante, que se le hacen agujeros y ahí plantas tus plantas, y justo debajo de este poliespán flotante, islas flotantes, voy a poner los difusores, para que los difusores
muevan el agua, oxigenen bien el agua justo debajo de las raíces o justo donde están las raíces de las plantas y así poder cultivar plantas que no son acuáticas. Ahora, no voy a poder cultivar cosas como quería, como papaya y otro tipo de plantas perennes, sino que va a tener que ser plantas anuales y medianamente pequeñas como lechuga, acelga, sobre todo verduras de hoja, a lo mejor también, bueno, aromáticas, este tipo de cosas. Así que bueno, estas camas flotantes es otra modalidad de la hidroponía y de la acuaponía, o sea que es algo común y creo que va a funcionar. Porque el problema de las cestas es que no se mueve suficiente agua dentro de las cestas y por tanto no hay suficiente oxigenación. Así que las cestas están yendo muy bien para las plantas acuáticas que hemos plantado. He estado como loca recopilando plantas acuáticas para ir rellenando esto, porque si no hay plantas acuáticas, los peces producen demasiado nitrógeno y se podría desequilibrar aquí el ecosistema y salir otra vez muchas algas. No queremos más algas. Entonces he estado recopilando eso, plantas acuáticas, hemos puesto lirios, lo dicho, la mayoría están muy feos porque los acabo de trasplantar, pero yo tengo la esperanza de que la primavera que viene van a estar muy bonitos. Hemos puesto lirios, eneas, varios nenúfares, algunas plantas que creo que son berros de agua, pero no estoy segura. Esta mañana he plantado calas, que curiosamente son unas calas que encontramos, digamos por casualidad, cuando nos mudamos aquí hace 8 años, encontramos una maceta por ahí tirada, la cogí y me puse a plantar cosas en la misma tierra que había y al regarla, de repente empezaron a salir calas, estas mismas calas. Que a saber quién las plantó, cuánto tiempo llevan ahí, pero no sé, me gusta saber que es parte de la historia de esta fuente, porque antes, cuando esta fuente la usaban para regar, y también me ha contado mi abuelo y mi abuela alguna vez, que la usaban para remojar el esparto, que se usaba aquí mucho para todo, para hacer cestas, persianas, alfombras, capazos, el esparto se usaba para todo. Y primero había que remojarlo y entonces lo remojaban aquí. Total, que aquí tenían un montón de macetas, como hemos puesto nosotras ahí, y se regaban con el agua de la fuente. Me gusta pensar que estas calas estaban en una de estas macetas aquí alrededor de la fuente hace, no sé, 80 años, 50 años, y ahora han vuelto a la fuente. Bueno, y aparte de eso, he estado investigando plantas acuáticas comestibles dentro de la temática de plantar alimentos, cultivar alimentos aquí en la fuente. Y quiero poner más berros de agua que sean berros de verdad, porque estos no sé muy bien lo que son. Podrían ser berros, podrían no serlo. Pero nos van a dar unas semillas de berros de agua, entonces podré comparar si realmente son berros de agua o no. Ya van las campanas otra vez. Quiero poner también castañas de agua, quiero poner ñame de Canarias, Colocasia esculenta, que parece que es tipo, bueno, es una planta muy bonita que produce un tubérculo que se come y me apetece mucho. Y alguna cosa más, pero ahora mismo no me acuerdo. Así que si se os ocurre alguna planta acuática comestible, hola Neo, que podamos plantar aquí, por favor dejadlo en los comentarios porque quiero saber todo sobre las plantas acuáticas comestibles para plantarlas aquí. En caso de que esto de las islas flotantes no funcione, pues por lo menos poder comer algo de aquí de la fuente. Bueno, esos son nuestros planes de aquí en adelante para la fuente. Van a venir los peces dentro de nada, estoy súper emocionada. Lo grabaremos y os enseñaremos y hablaremos más de qué tipo de pez, por qué lo hemos elegido y todo eso. Y me gustaría ponerme pronto a hacer algún prototipo de isla flotante, ver a ver qué materiales me hacen falta y cómo ponerlo todo. Y lo dicho, estoy recopilando plantas acuáticas para ir rellenando huecos y con suerte esta fuente la primavera que viene va a estar irreconocible. Tengo muchas ganas y espero que esté bonita y que se den bien por lo menos la mayoría de las plantas que he estado poniendo. Y eso, de momento los peces cometa o los goldfish que tenemos aquí abajo los vamos a dejar abajo porque me da un poco de pereza tener que cazarlos. Me gusta mucho verlos aquí abajo,
Y la razón por la que queríamos subirlos es porque nos da miedo que los peces se coman las raíces de las plantas de las camas flotantes, de las islas flotantes, porque las raíces van a estar en el agua y los peces están en el agua. Entonces, no queremos que se coman las raíces, pero creo que quiero ver, esperar a ver si realmente se las comen. Y si sí se las comen, pues ya ir viendo qué podemos hacer o ya subir todos los peces para arriba. Pero bueno, de momento se van a quedar abajo porque me gusta verlos abajo. Y eso es todo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, dejadlo en los comentarios o sugerencia. Y nada, hasta la próxima. Mm-hmm.